Varios precandidatos presidenciales del Partido Liberal rechazaron el cobro de 1 millón de lempiras que las autoridades del Consejo Central Ejecutivo de su partido les quieren imponer por inscribirse para las internas y primarias. Mire, en primer lugar hay un precepto constitucional que establece que la participación política y la democracia es de libre participación. Por otro lado, también sabemos que la situación de la economía de nuestro país es de crisis, pero también sabemos que si bien se justifica que es para movilización de los consejos electorales, me parece que es una cantidad que a 20 días, decir que ese es el monto a pagar, creo que deberían de reconsiderarlo o, como dicen algunos, no debiéramos prácticamente de estar pagando por participar en democracia. Los aspirantes cheles aseguran que este cobro es abusivo y contrario a la norma constitucional que garantiza la libre participación en política a cualquier ciudadano hondureño. El liberal que tenga 1 millón de lempiras es que lo prestaron los cachurecos. Eso es clarito, sí. Y me parece que el Partido Liberal, en la situación que está, no debería estar poniéndole peaje. Sí, es exagerado, porque recuerden que estamos en la llanura, pues realmente lo que estamos dando ese paso para buscar esa candidatura del Partido Liberal, estamos haciendo un enorme esfuerzo. Se dijo que las autoridades del liberalismo no avisaron ni notificaron de este cobro a sus candidatos, por lo que ellos esperan que rectifiquen esta acción. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias.